To push your ass out. Got a brother wrong me so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby, just to leave you. ¿Qué tal, amigos? Les voy a enseñar el menú principal de American Truck Simulator. Yo cuando comencé había muchas dudas. Todo lo que está acá abajo no sabía para qué era. Y bueno, me tocó entre grupos, amigos y tutoriales aprender. En la parte de arriba tenemos los perfiles. El perfil va a guardar la información, va a guardar los mods, va a guardar los avances. Yo tengo un perfil por cada autor de los trucks o de los mapas o remolques que están en el mercado o que están gratuitos. Entonces yo aquí tengo mis perfiles. En la parte derecha viene es cada perfil cuántos mods están en uso. Si tiene conexión a World of Truck, que es una plataforma para poder sincronizar algunos trabajos en línea. Y esta parte de aquí de la nube viene siendo un link hacia la nube de Steam, donde el perfil, si está en la nube, puedes descargar y sincronizar tus perfiles en caso de que resetes la máquina o tengas que formatear el juego, alguna situación así, y tienes tu perfil de Steam guardado, lo puedes descargar desde aquí. La parte principal es para comenzar la partida. La parte de aquí es para editar el perfil. Esta parte de edición del perfil, puedes cambiar la fotografía, puedes cambiar el sexo, puedes cambiar el camión de inicio. Esto posteriormente en el juego ya tendrías que comprar tus camiones dependiendo de la marca que te guste. El logo de la empresa, porque el juego trata de crear una empresa, hacerla crecer, contratar personal y a su vez poder ir incrementando toda la flotilla. El nombre de la empresa, si está en Steam, aquí es donde uno da el vínculo hacia la nube de Steam, la cuenta de World of Truck en caso de que quieran ligarla. Y bueno, estos son los parámetros de edición de perfil. Aunado a eso está aquí gestor de mod, que también es un acceso directo, en donde los mods son archivos, los cuales hay gente que se dedica a desarrollar mapas, troques, remolques, y puedan de alguna manera personalizar o customizar el juego y pueden agregar. Por ejemplo, está el ProMods de Canadá, donde el mapa base no trae Canadá y empiezan a crecer la empresa ProMods. Empieza a crecer el mapa de Canadá poco a poco. Este Yardo Hub es de un desarrollador que se llama Frankenstyle Custom, que crea una yarda, se puede decir, un lugar donde puedes estacionarte, puedes cargar gasolina, puedes descansar, puedes reparar el camión, y ese está en el área de Hub. Bueno, así puedes ir quitando y poniendo los mods de un lado hacia otro. Aquí en la parte de arriba está el acceso a Workshop de Steam, el cual los desarrolladores o las personas que crean los mods suben sus trabajos. Entonces todos sus trabajos están gratuitos. El único inconveniente que yo veo aquí es que muchos no actualizan. Entonces había que revisar, por ejemplo, había que revisar cuándo fue actualizado. Si es de fecha reciente, quiere decir que está actualizada la última versión. Los cambios, hay gente que apunta los cambios que tiene. Si yo me voy a buscar, por ejemplo, uno que no tenga estrellas y veo que es posteado el 29 de junio, pero no tiene ningún cambio, esto no está actualizado. Esto está, lo subieron una sola vez y ya no le volvieron a modificar. La fecha reciente, 29 de junio, aparentemente es de la 1.40. Sin embargo, habría que revisarlo ya en el juego. Si tiene esos parámetros, se fue subido el 7 de julio. Y bueno, aquí puedes ver por marcas, por partes del camión,
o eventos especiales, mostrar los incompatibles, pero esto no tiene mucho efecto puesto que la gente que desarrolla los mods y que los sube no hace como que el llenado del formato completo y no se actualizan. Por ejemplo, esto de los más suscritos es gente que tú le das un clic aquí y automáticamente el mod se va a cargar en tu gestor de mods. Ahí se ve que está la flecha. Entonces, una vez que lo carga y lo descarga, valga la redundancia, ahí está todavía descargándolo. Una vez que lo descarga, aparece aquí en el gestor de mods, entonces va a aparecer un icono de Steamwork donde te indica que es. Aquí está, me dice que es incompatible. Entonces, si no lo quiero tener, lo doy de baja y le doy aquí darse de baja y ya me lo borra. Entonces, básicamente, esto es el gestor de mods. Regreso a la parte de edición de perfil. Si ya no quiero mover a nada, le doy simplemente salir. Aquí en gestionar perfiles, me aparecen todos los perfiles con el nivel que tengo, cuánto he conducido, cuántos mods, si tiene conexión a la nube de Steam, si tiene conexión al Word Truck. Por ejemplo, aquí está este perfil que sí tiene conexión a Word Truck. Puedo volver a editar el perfil, puedo volver a editar los mods, puedo eliminarlo o crear uno nuevo. El crear uno nuevo básicamente es lo anterior, ponerle foto, ponerle el truck, ponerle el globo, llenar los datos. Si quiero ya desde aquí empezar a gestionar los perfiles, cambiar el nombre, el sexo, bueno, ya aquí se crea un perfil nuevo. Regularmente el perfil nuevo viene de cero, entonces tienes que empezar desde siendo chofer, buscando trabajos, que eso se los voy a comentar en otro video, buscando trabajos en las compañías. Después compras tu camión, entonces te dan ya cargas, las compañías te dan cargas para que tú con tu camión lo hagas. Y hay la posibilidad de comprar el camión y comprar los remolques y ya con base a los remolques conseguir trabajos. Entonces ya estás trabajando tu camión, tu remolque y ganas más dinero. Tenemos el explorador de los DLC. El juego base trae una parte solamente de Estados Unidos, por lo que se tienen que comprar los DLC. Por ejemplo, está el DLC de Colorado, que es el estado de Colorado, Idaho, Oregon, Nuevo México, Utah, Washington. Y esos son los estados que tienes que tener. Esos son, hay que pagar los extras. Aquí dice visitar la tienda. Entonces, si tú quieres tener el juego completo en cuestión de mapas, tienes que comprar todos sus DLCs. Luego ya hay algunos accesorios, por ejemplo, están los accesorios de las cabinas, donde te pueden poner juguetes, personas, comida, bebidas dentro de la cabina. O por ejemplo, el DLC para adquirir máquinas de reforestación, que es como la de la foto. El pack de Goodyear, el de carga pesada. De skins, por ejemplo, aquí hay un skin de o un paint job de espacio, transportes especializados, volantes, llantas y rines. Y bueno, este que el navideño no lo tengo, ni el de la Halloween, pero esos ya son pinturas. Entonces, aquí es importante tener los DLCs necesarios. Yo recomiendo los de cada estado, el de carga pesada, transportes especiales y por ejemplo este de maquinaria para reforestación. Tenemos otra vez el gestor de mod, que es la misma ventana que les había enseñado anteriormente. Esta ventana nos sirve para empezar a armar los mapas, poner troques nuevos o editados. Nos da la posibilidad de poner llantas o rines. Por ejemplo, yo aquí tengo un pack de rines. Entonces, dependiendo de lo que se requiera,
pues se puede ir armando, ¿no? Voy a cambiarme de perfil. Uno que tenga, por ejemplo, este de John Ruda, que tiene 136 mods. Vamos a esperar a que cargue un poco, ya que cargar la información a veces es un poco lento. Y bueno, aquí tengo yo mods, que es de GBX Graphic, que lo que hace es cambiar las texturas, cambiar las nubes, cambiar la vegetal, da unos muy buenos gráficos. Ese es para cambiar, por ejemplo, el GUI o el Graphic User Interface, diferente, unas texturas realísticas. Y bueno, aquí puedes meter que sean las calles realísticas, el mapa de background, para que salga todo Estados Unidos con satelital. Tengo un mod, por ejemplo, para mover la densidad del tráfico, empresas realistas. Y bueno, aquí yo tengo todos los mods, van ordenados con base a la importancia. Todo lo que es gráficos y sonidos va en la parte de arriba. Después yo pongo los camiones. Una vez que pongo los camiones, aquí me marca un error, por ejemplo, de incompatibilidad. Ah, no, es que lo borré. Entonces aquí tengo que volverlo a agregar. Por ejemplo, aquí está KW, que viene siendo este. Entonces lo coloco y lo tengo que bajar. Esto es un poco engorroso porque teniendo ya 136 mods e ir bajando es como un poquito engorroso. Entonces aquí pongo Highway Killer DLC. Este es el mismo, nomás que este es el anterior que he borrado. Este lo quito. Y luego el DLS Accessory Complementary, que vendría siendo este. Y bueno, vamos a arreglarlos de una vez. Aquí le das bajar prioridad. Y bueno, todo esto ya está probado. De alguna manera, si muevo los mods o quiero correr el mapa, en ese momento lo que va a pasar es que se va a crashear o se va a cerrar porque le hace falta los mods. Entonces tienen que estar todos en color verde y todos ordenados. Ya me faltan dos más, que es el skin. Aquí está el skin. A mí me gustaría que pudieran seleccionar uno, dos, tres y bajarlos de una sola vez, o con el mouse poderlos arrastrar, pero en este caso no se puede. Hay que colocarlos. Lo único que se puede hacer es subirlos de una, bajarlos de un solo botonazo, o ir de uno por uno como lo estoy haciendo actualmente. Ok, aquí está ya los troques de John Ruda, y lo tengo la parte de remolques. Tengo unos mods para llantas y rines de 30 pulgadas, por ejemplo. Este es un wheel pack de deportivos. Y lo tengo todo lo que son los remolques, otro tipo de remolques de varios autores. Aquí está todos los remolques. Luego tengo un pack de luces, un pack de tráfico. Y aquí empiezan los mapas. Por cierto, me comentaban ayer que el mapa de los barriles ya no se necesita cuando tenemos Reforma 216. Bueno, esta es la parte de los mods. En opciones, esto es un poquito extenso. Las opciones, vamos a encontrar el tema de video, el tema de audio, los controles del joystick, la jugabilidad, qué tan realista quiero que sea el juego. Por ejemplo, en la parte de gráficos, yo puedo configurar sencillo, el cual, ahorita estoy en la avanzada, perdón, yo puedo mover los parámetros aquí a mi gusto, o me cambio a configuración sencilla, donde le digo que me ajuste los gráficos automáticamente en esos cuatro parámetros. Aquí me dice el brillo, aquí puedo yo mover el brillo del juego, dependiendo qué tanto lo requieran. Y bueno, aquí estos ajustes tendrán que hacer los movimientos con base a lo que tengan en su tarjeta de video. En los sonidos, por ejemplo, aquí tengo los volúmenes en general. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la música ni del menú ni de la interfaz. Sin embargo, aquí yo los puedo. Poner música, me gusta más silencio.
Si el GPS quieres que hable, aquí le puedes poner qué idioma. Por ejemplo, español de Almuda. Pruebas. Comencemos. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. O pues, simplemente si lo quieres deshabilitar. En la jugabilidad, aquí encuentras ya parámetros más específicos del juego. Por ejemplo, simular cansancio, infracciones en tráfico, distancia preferida del trabajo, si quieres puras distancias largas o cortas. La velocidad del límite del GPS, si es en pesados o ligeros, o simplemente ocultarla. Advertencia de exceso de velocidad, ventana de estacionamiento automática, que cuando llegues a una empresa te aparezca una ventana donde tú elijas cómo estacionarte. Mantener el Road Advisor oculto, solamente que con un botón abre y cierre. La ventana de advertencia de mercancía pesada, en caso de que tú estés haciendo una mercancía pesada. La alineación del mapa al norte, bloqueado al norte o plano. Mostrar navegación, modo de navegación o elegir. Aquí tú le puedes ir el más corto o carrera secundaria. Si tú ya circulaste por las carreteras más, las principales, entonces tú puedes hacerlo por carreteras secundarias para ir llenando el mapa. Aquí los eventos aleatorios como accidentes, regularmente donde cierran las rutas. Aquí qué tanto quieres que te desvíen de la ruta, si quieres que te desvíen bastante o poco. La probabilidad de lluvia. Las zonas horarias dependiendo de la zona en donde estés. Invertir el ratón. Y en los ajustes del camión tenemos automática o sencilla el tipo de transmisión. Si tú te estás jugando con un joystick, por ejemplo de Xbox, o estás jugando con el teclado, es la sencilla. Hay una automática real donde ya también puedes jugar con el joystick también, pero ya te da más opciones como el parking, o te da la reversa de presionando de un botón para que se activen. La intensidad de la frenada del camión regularmente por default viene a la mitad. Si sientes que tu camión no frena, aquí puedes irle moviendo. La estabilidad del camión, qué tan estable sea. Esto va a que si muy rápido y en una curva se pueda voltear, entonces aquí tú le puedes decir qué tan estable sea. Si tú le das hasta acá, el camión es súper inestable. Con cualquier vuelta a una velocidad considerable se va a voltear. Aquí mismo con el remolque y la rigidez de la suspensión. Aquí qué tanto quieres que el camión brinque o se mueva cuando pases algún bache, algún tope o una boya. Acoplamiento de remolque avanzado básicamente es cuando tú vas a enganchar el remolque que te están asignando, que tienes que quedar exactamente en el lugar donde va a ir. O sea, no hay opción de que quedes un poquito desviado porque entonces no te va a enganchar. Esto se usa cuando también estás jugando con remolques invisibles, por ejemplo, autobuses o algún tipo de camión volteo que no tiene un remolque como tal. Se recomienda, yo recomiendo ponerlo en acoplamiento remolque avanzado no, para cuando te acerques al área de carga, te aparezca una ventana y te diga que si quieres cargar automáticamente y te diga que sí. Porque como es un remolque automático, entonces no lo ves, entonces para poder cargar es muy complicado. Cables del primer remolque. Esto, la verdad, no sé todavía a qué se refiera. He movido diferentes parámetros y no he encontrado. Quiero entender que puede ser alguna característica un poco más avanzada el cual pida este tipo de opciones. Por lo pronto, yo lo tengo en remolque del primer jugador. Si hay un límite de velocidad. Retarde automático es como una marcha forzada hacia abajo. Si tú tienes el retarde automático y estás frenando, aparte del freno a motor, entra el retarder y te ayuda como al frenado. Cuando estoy jugando en automático sencilla, todos esos parámetros me sirven porque yo freno y automáticamente entran. Arranque de la electrónica del motor, y me gusta tener un botón para arrancar la electrónica y otro para arrancar el motor. Vendría siendo esta opción. Freno de estacionamiento automático no lo tengo. Descenso de ejes elevables. Los ejes, no sé si han fijado que en los camiones o en los remolques vienen unas llantas como un poco más arriba. Entonces, cuando haces tú la carga, esas llantas tienden a bajar. Entonces, hay una opción para que tú lo hagas en automático. Cuando se haga la carga, se bajen esas llantas o
si tienes asignado una botonera o a tu joystick o tu volante un botón para que haga esto, si se requiere bajar, pues los bajes manualmente. Simular frenos automáticos, yo lo tengo que no, puesto que si los pones aquí el camión se despresuriza, entonces hay veces que tarda un poquito en cargar el aire de la de los frenos, entonces tardas en empezar a jugar. Entonces, si no estás jugando con un joystick o botonera donde tú puedas controlar esto, no recomiendo los frenos automáticos. Consumo realista, más o menos en proporción de lo que consume un camión con respecto a la distancia. Aquí, si quieres el crucero inteligente, que tiene diferentes tolerancias. Apagado intermitente automático cuando des la vuelta. Físicas de accesorios en la cabina es todos los controles, los el velocímetro y todo lo que está internamente. Esta parte ya es del camión, por ejemplo, si das vuelta, que la cámara gire un poco. Ahí es un poco, aquí es mucho, dependiendo de cómo estés girando. Ese es cambiar la cámara. Si giras a la derecha, que este sea a la derecha la cámara, o si giras a la izquierda, que la cámara se vaya inverso. Si tú pones intermitentes, también que gire. Y movimiento de la cámara por físicas es en caso de que haya algún movimiento en la parte del tablero, pues también que haya un movimiento, ¿no? Entonces esto es aquí, debería haberlo activado. El idioma, dependiendo de dónde estén, yo tengo un español de Latinoamérica. Ajustes por región, dependiendo en qué región estés, te ajusta a estos parámetros. Yo lo tengo personalizado porque tengo kilómetros, Celsius, kilómetros por litro. La moneda, que yo puedo poner la que sea MX, dependiendo si estoy jugando en un mapa de México o si quiero agarrar todo en euros. Y bueno, esa es la parte de jugabilidad. Aquí los teclas y los botones es primaria, es casi todo lo del teclado que ya está preconfigurado. Y el secundario es el que yo le muevo. Por ejemplo, si estoy jugando con un joystick o un volante, aquí es donde yo selecciono. Por ejemplo, aquí en ajuste, voy a prender mi joystick y ahí se actualiza. Entonces yo tengo que el joystick va a encender el motor con el stick derecho, va a encender y apagar la electrónica con el stick izquierdo. Intermitente tengo las crucetas. Entonces, bueno, aquí ya es cuestión y gusto de cada quien lo que puedan configurar. La parte de arriba acá es todo lo que es el camión, todo lo que es el camión y lo interno. Estas son las interfaces. Por ejemplo, todo esto es ventanas que aparecen para seguir la ruta, para ver si el estado del camión, para ver el estado de la entrega actual. Y bueno, yo lo único que uso es revisar el GPS y moverme en las páginas del GPS. Y se me hace más práctico. Las cámaras, bueno, aquí hay 9 cámaras, el cual yo tengo como la cámara siguiente es que empieza a switchar todas estas y por cualquier eventualidad cambiar rápido a la cámara interior. En esta parte ya son otros parámetros. Por ejemplo, es conectar y desconectar el remolque, entrar al menú, salir del menú y y bueno, en caso de que tengan configurado el radio, pues aquí pueden subir y bajar el volumen, encender el radio. El radio puede ser digital o con su carpeta va con MP3 de su computadora. Los controles, cuando conectes un joystick, aquí te van a aparecer las opciones. Por ejemplo, aquí yo tengo conectado el Logitech G29, tengo conectado un control de Xbox vía Bluetooth. Entonces yo, por ejemplo, este perfil lo tengo jugando con mi mando de Xbox vía Bluetooth. Entonces aquí me dice qué tipo de control es. Aquí yo le digo que es un volante o es un joystick. La transmisión la tengo como automática. Esta adaptiva es dependiendo del modo de rendimiento que quieres que le dé el camión. Si es alto rendimiento, económico o estándar, lo tengo ahí deshabilitado. La sensibilidad del botón para moverme hacia la derecha o izquierda.
la dirección no alineada, así me interesa que esté alineada, entonces la pongo en negativo completamente al final. Este force feedback es súper interesante porque en los volantes de Logitech lo que hace es darte un realismo. Por ejemplo, fuerza al force es qué tan fuerte quieres que esté el volante. La rigidez, dependiendo de lo que tú quieras manejar, si cuando das una vuelta se vaya empezando como a aflojar con la velocidad, cuando tú sueltas el volante que se vaya al centrado, qué tan importante quieres que sea con eso. Y bueno, aquí ya está el feedback del motor, cuando el motor está vibrando, el volante vibra. Si te metes un terreno, ya sea de tierra o como terracería o algo así, que te vibre también. La suspensión en caso de que subas una boya o un tope también. Y si chocas también que te vibre. Entonces, estos parámetros a mí no me gusta mucho que vibren porque el volante se pone muy inestable. Creo que también le hay un desgaste. Y bueno, estas tres son las que yo uso más, ¿no? Para mi manejado. A veces me gusta que esté más duro el volante. Entonces, yo aquí le muevo a la rigidez. Entonces, esto lo pongo más o menos a esa altura. Aquí en esta parte, yo es donde calibro. Por ejemplo, mi control tiene una pequeña falla ahí que está inclinada hacia la derecha, entonces lo muevo yo para que su punto esté, su zona muerde esté ahí. Aquí, por ejemplo, el acelerador, igual este no tiene problema, se lo puedes dejar para que en cuanto presiones funcione. El freno también. El joystick que tengo yo para mirar la cámara. También si yo tengo una zona muerta aquí, por ejemplo, aquí hay una zona muerta, yo me recorro para que no mire hacia un lado. La palanca en divisor es una palanca que va de nones, por ejemplo, primera baja, primera alta, segunda baja, segunda alta y así va sucesivamente. Lo que es el rango es una como si fuera un vehículo normal de primera hasta velocidad 18. La palanca, en caso de que ustedes tengan una palanca, aquí la pueden configurar. La reversa, por ejemplo, aquí si quieren configurar la palanca. Cuando están manejando con palanca, ese lo veremos en otro tutorial. Esto es importante, esos dos puntos, porque es donde cambias de sexta a séptima y de doceava a treceava velocidad en caso de que estén usando una de 18 velocidades. Porque la palanca tiene nada más 6 posiciones, entonces el brincar a séptima tienes que presionar un botón que yo lo tengo seleccionado en mi volante y automáticamente la palanca cuando metes primera cambia a séptima y así va avanzando. Cuando llegas a doceava, presionas el otro botón, que es la segunda selector de cambios, y vuelves a meter otra vez primera y cambias de doceava a treceava. Entonces, esto es importante saberlo configurar. Tiene un asistente de entrada en caso de que tengas una opción. Ahí te dice dónde quieres jugar como teclado, con el mouse o con controladores, qué tipo de caja de cambios vas a tener. Y bueno, una vez que ya configuras rápido, ¿no? Pues básicamente sería el asistente. Si tú no quieres asignar uno, aquí le das desasignar, seleccionas el botón en caso de que te hayas equivocado y listo. Y la parte en línea nos habla de si este perfil está conectado al Wharf Truck, en este caso no. Si quieres tener notificaciones en línea o imágenes destacadas. Imágenes destacadas son imágenes que vas subiendo a tu perfil. Entonces, en este caso no hacemos nada y con esto terminamos el tutorial de la página principal. Se fijan, ahorita yo desactivé las novedades y los últimos y ya no me aparecen aquí. Si yo le doy a activar, ya me empiezan a aparecer aquí algunas opciones. Yo puedo tener un acceso. Aquí está la versión del juego 1.40.2.264 bits. Y con eso sería todo. Voy a continuar con el próximo video, que va a ser cómo se juega, dónde está y para qué es cada botón dentro del juego.
y espero que les haya gustado. Cualquier duda escríbanme y en breve pues los responderé lo que pueda. Muchas gracias y hasta pronto. I'ma fly about it, catch you at the club. Your hips have got me feeling, body talking quick to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's your chance to an 80 on the free.